Te lo contábamos esta mañana, el fallecimiento de don Juan Osorio, uno de los hinchas más reconocidos de Independiente Rivadavia, el hincha socio vitalicio más antiguo que tiene justamente la lepra, que fue reconocido a nivel nacional, muy querido por todos los hombres allí del Club del Parque. Estas eran las lágrimas que arrojaba justamente don Osorio cuando Independiente le convertía a Argentinos Juniors, que después terminó ascendiendo a Argentinos a la primera división del fútbol argentino, y se emocionaba, ¿no? Cuántos recuerdos de un hombre que siempre estuvo presente allí en su asiento, en la platea, acompañado por algún ser querido, por algún hincha que le decía, te paso a buscar, Juan, y él nunca faltaba, siempre estuvo, hasta incluso en estos últimos meses de vida en el Club del Parque, cuando, estaba sintiendo, por supuesto, los años, ¿no? 95 años ya tenía don Juan Osorio. Y estas imágenes que estamos mostrando ahora son las que pudimos capturar nuestra compañera Laura Redmasut. Allí en su casa estuvo acompañándolo. Ella, por supuesto, disfrutando porque toda su familia es de Independiente Rivadavia. Y estar con alguien que desde la tribuna también suma en una institución, como el caso de don Osorio, genera siempre un placer aparte. Lo vamos a escuchar un poquito, lo vamos a recordar, y esto es lo que decía en su casa ante las cámaras de Canal 9, el socio más antiguo de la lepra. Con 95 años falleció, dejará seguramente un lugar allí en la platea de la lepra, será recordado por siempre, en el mejor año de la lepra, deportivo. Cuando está deportivamente muy bien Independiente, se fue al cielo don Juan Osorio, y así hablaba ante las cámaras de Canal 9. ¿Qué significa para usted Independiente Rivadavia? Y no sé qué decirle. Sería lo máximo para mí, la familia, por supuesto. Pero después la familia podría venir Independiente. Podría venir Independiente. La verdad que yo creo que fui mucho cuando niño, como estaba cerca del parque. Me imagino yo que tengo que haber ido a los entrenamientos, pero nunca fui furioso, hincha furioso, ¿no? Pero es parte de su vida. Sí, sí, por supuesto. Yo le digo, yo en el 46 entré al banco, yo ya era socio de Independiente. Yo soy hincha, pero no fanático. Fíjate que yo tengo muchos acá en Godoy Cruz, son de Godoy Cruz, por supuesto. Y yo estoy contento que esté Godoy Cruz en la primera en Buenos Aires jugando con los grandes. Estoy contento porque es un equipo mendocino. Que estaría más contento si fuera Independiente. Más contento. Pero no importa, Godoy Cruz se lo merece también. ¿Puede va a seguir yendo a la cancha todo lo que pueda? Sí, yo voy a ir. Mientras no tenga problemas de salud. Y ahora me llevan, por eso. Bueno, pero cuando no, si ayer no me llevaban, me iba a sacar el coche y me iba a ir yo. Sí. Nada lo detiene. No, ayer iba con el partido como se había presentado. No podía decir de otra forma que no iba. Ganarle. Gracias, Juan. No, por favor. La verdad es que para mí ha sido un honor que ustedes se fijen en mí. Una figura sin relieve mayormente. Y se hayan fijado en mí. Me pone muy orgulloso a esta altura del partido. Muy orgulloso. Y agradecida a la familia que tengo. 68 años de casado. Casado. Felicitaciones. De la ley. Casado.